Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde con el curso de Introducción a la Modelación Epidémica. Y el día de hoy toca hablar sobre procesos de Poisson. Ya enfilándonos hacia tratar de modelar mediante variables aleatorias un proceso epidemiológico, ¿no? Y vamos a partir de la misma idea que teníamos con las ecuaciones diferenciales, que es cómo modelamos un proceso con una cantidad de estados y tratando de modelar esa transición de estados como unos tiempos de espera y unos tiempos de salto entre clase y clase, que son distribuidos de alguna forma, ¿no? Entonces vámonos al pizarrón y a ver qué tanto alcanzamos a hacer hoy. Ok, entonces tenemos ¿cuál va a ser la idea? Tenemos una serie de estados y ciertas transiciones, y la manera en la que ocurren estos estados o transcurren estos estados es mediante unos tiempos de espera y unos cambios de estado. Tanto la tau como la x van a ser variables aleatorias para, digamos, y van a caracterizarse por cada par, ¿no? Digamos, la tau 1, 2 y la correspondiente x 1, 2, que va a ser la tasa de cambio de estado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la idea que hay detrás de esto, ¿no? Digamos que tenemos una delta de tiempo en donde vamos a preguntarnos dónde, si un individuo está por acá, ¿cuál es la probabilidad de que en un tiempo más adelante, que tiene que ver con esta delta, pues esté en cualquiera de las otras cajitas? Es decir, que haya cambiado de estado. Eso lo vamos a... El cambio de estado lo vamos a relacionar, o más bien la prueba de cambio de estado va a ser la prueba de que la variable aleatoria XT más delta T, ¿no? Menos la XT sea igual a 1. Es decir, que el cambio ocurre. Esto va a ser siempre como una lambda, que es una tasa de cambio de estado, por la delta de tiempo, más términos que son del orden de la delta T, ¿no? Y siempre tenemos que pensar como en el complementario, ¿no? Es decir, la prueba de que la variable aleatoria X en el tiempo siguiente menos X en el T, pues sea cero, ¿no? Ese es el complementario. Y va a tener su valor complementario, que es 1 menos esta cosa de acá. ¿Sí? Ok. Ahora, si los intervalos... perdón, los incrementos de la XT en intervalos disjuntos, ahora sí,
son independientes, son eventos independientes. Entonces vamos a decir que XT es un proceso de Poisson, ¿no? Entonces es un proceso como markoviano en el sentido de que esto es si condicionamos esto con los estados anteriores, pues va a ser la misma cosa, ¿no? Entonces es un markoviano. Pero además, pues tienen que ser, los eventos tienen que ser independientes. Entonces, en ese sentido son procesos de Poisson. Acá la lambda, aunque podemos jugar con lambdas fijas, la lambda generalmente es una función de la T, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en que la prueba esta de que xt más delta t menos xt sea igual a 1 se vea como una a por xt delta t más cosas de orden de la misma delta t, ¿no? Cosas chiquitas. Aquí axt es la tasa estocástica instantánea, instantánea condicional del proceso al tiempo t. No, en el mismo sentido en que en ecuaciones diferenciales hablamos de tasas instantáneas de cambio. Podemos pensar que es la tasa de cambio individual, digamos, por persona, ¿no? Que está en el proceso. A este tipo de proceso le vamos a llamar procesos de nacimiento puro. Y si tenemos el complementario, pues es un proceso de nacimiento y muerte. Ok. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con procesos de Markov? Primero, en los procesos de Markov, los saltos se distribuyen como los tiempos de salto se distribuyen como una exponencial, ¿no? Con parámetro lambda. Y si tenemos un proceso de Markov, entonces cada transición de estado son localmente Poisson. Entonces hay un correlato ahí de qué es lo que pasa en todo el sistema y qué es lo que pasa a nivel micro, ¿no? Entonces veamos un par de ejemplos. De cómo modelamos con estos procesos, ¿no? Entonces, el primero es un modelo sencillo. Tenemos un SI estocástico, ¿no? Un SI de Poisson. Toda la población son o susceptibles o infecciosos. Entonces, la misma idea, ¿no?
un susceptible puede obtener la enfermedad de un infeccioso. Y el cambio de estado de estar susceptible a infeccioso, el individuo se queda en estado infeccioso de forma indefinida, ¿no? Aquí no tenemos una flecha de salida. ¿Qué cosas raras está suponiendo este modelo? Primero, que la mezcla es homogénea. De eso no nos hemos escapado. Las poblaciones están mezcladas de forma homogénea o están bien mezcladas. Los individuos tienen estados intercambiables. Los contactos efectivos ocurren en tiempos aleatorios. Que bien podríamos pensar que esto está distribuido como un exponencial también, con alguna lambda i o lambda tau o una tau. Y aquí vamos a llamarle beta, es el número promedio. De contactos. Efectivos de un infeccioso promedio. Por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, la idea es, queremos saber la prueba de que los susceptibles tengan uno menos y que los infecciosos tengan uno más. Esa es la probabilidad de que ocurra un evento infeccioso, ¿no? Entonces, la prueba de que esto ocurra conjuntamente es beta por Si sobre N por delta T más términos de tamaño delta T. Entonces, este proceso de Poisson va a ser de la forma STI de T. Aquí ST y también I de T son variables aleatorias. Entonces, ¿cómo escribimos o cómo describimos la prueba de infección? Es la prueba de que ST más delta T y T más delta T menos, ¿no? Es un proceso vectorial, ¿no? Menos ST y T igual a, ¿qué quedamos? Queremos que S menos, ¿no? Que digamos este es ST. Entonces, si restamos el presente menos el anterior, nos va a quedar 1 y menos 1, ¿no? Perdón, aquí creo que lo escribí mal. Ajá, este es más 1. Entonces, esta diferencia debe ser igual a menos 1, 1. Y esto se escribe como lo que hicimos hace rato, ST y T sobre N por delta T más cosas de orden chiquito. Y la complementaria, que es que la proba de ST más delta T e IT más delta T menos ST y T sea igual al 0, 0, que es decir, que no haya ningún aumento, pues va a ser 1 menos beta ST y T sobre N delta T más cosas de orden T.
Ese es el SI estocástico. Ahora veamos el SIR estocástico. Entonces vamos a tener las tres clases SIR. Y esto va a ocurrir con tiempos t más delta t. Entonces, una cosa que podemos ver aquí, bueno, no, ahorita hablamos de eso. O quizás hoy no nos da tanto tiempo, pero la pregunta es qué relación van a guardar estas cosas que vamos a escribir con los modelos de Kermack-McKendrick y el SI, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver el proceso de este? Pues es una prueba de que ST más delta T y T más delta T menos ST y T sea igual a menos 1, 1 es beta ST y T sobre N delta T más cosas de este estilo. Los susceptibles van a dar a infectados y los infectados van a dar a removidos. Entonces tenemos que ST más delta T y T más delta T menos ST y T sea igual a 0 menos 1, y esto es igual a gamma y T delta T más algo de este estilo, ¿no? Y la prueba complementaria es que ST más delta T y T más delta T menos ST y T sea igual a 0, 0. ¿No? No hay dinámica. Y esto es 1 menos beta ST y T sobre N. Todo esto por... No es cierto. A ver. ST y T. Ahora sí. 1 menos beta ST y T sobre N menos gamma y T. Todo esto por delta T. Más los otros términos. ¿No? Entonces, bueno, planteado esto, podríamos plantear, dejémoslo para la siguiente sesión. Vamos a plantear una forma más general de esto, con nada más las deltas de las S y las I's, y ahí nos van a salir incrementos que tienen que ver con la distribución de Poisson, que está relacionada con el proceso. Y vamos a usar la misma idea para tratar de hacer un modelo SIR, pero con demografía. Luego de eso, vamos a tratar de implementar en Python al menos el SIR estocástico. Entonces, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.